Hoy de Mahón, de Vincela, con esta pregunta. La Mishnah Berurah dijo, si una persona no dijo Tefilat Minjá, ¿qué necesita hacer? No dijo Tefilat Minjá, tercera revit. La Mishnah Berurah trajo dos opiniones. Uno, después de decir dos, solamente hasta Hatot, de la noche. Después de Hatot de la noche, no puede decir dos. Otra opinión dice después de toda la noche. Es la costumbre ahí en Venezuela, muchas veces pasa de uno de olvidó Minjá, él hasta llegar a la casa, porque está en avión, está en el CF, hasta llegar a la casa, y después Hatot. ¿Qué necesita hacer? ¿Decir dos o no decir dos? Vamos. Esta es la pregunta. La pregunta es duro. No es fácil. Porque dos opiniones de Mishnah Berurah, Mishnah Berurah no dijo qué necesita hacer. Dejó el asunto, ¿cómo dice? Sin decisión. ¿Qué necesita hacer? Entonces yo checo un poquito más. Yo veo dos posquimas en Favodín. La mayoría de ellos dice de toda esa noche. Entonces, ese faradí tiene apoyo de decir dos de toda esa noche. Pero hay otra cosa más que puede hacer. Puede aumentar una cosa y dice si debe, debe. Si no debe, la segunda tefilá es de la barra. Ahí la persona puede salir de la tefilá. Si debió bien, si ese faradí, si ese es que no di, necesita ver qué necesita hacer. Si hacer con esa condición, con el Dabá, también las que así puede salir. Si no es así, tenemos el efecto de Alajá, de Mishnah Berurah trajo sin tomar decisión en asunto grave como este. Lo aleno. Lo aleno, tiene razón. Va a orinar de hacer así. Ajá. Y entonces, las que así pueden decir arbitra a las 6 de la mañana, 5 de la mañana también. Uno solo. Si es uno, sí puede. Sí, solo uno sí, dos hasta solo dos. Sí, uno sí, seguro. Solamente dos es problema. Dos es problema. Uno no es problema. Puede hacerlo toda la noche. Toda la noche. Ahorita hay problema en Pidyon Haben. Ahorita hay Pidyon Haben de Zat Hashem. Sheva Mazalto. Una persona dice que será con nosotros ahorita. El Pidyon Haben es ahorita. ¿Necesita decir vidui o no necesita decir vidui? Entonces, en este escrito, en el libro de hay costumbre. Es depende de costumbre. Hay algunos que están en el Betacneset donde hace Pidyon Haben, el mismo lugar, ahí algunos dicen que no necesita decir vidui. Hay algunos pues, que dicen que necesita. Lo pues, que más fuerte es decir que sí, que necesita. Pero algunos dicen, no porque es posquín fuerte, solamente los dicen, es así costumbre de no decir tajano. En el lugar de donde hacer la pidión, inmediatamente después de tefilá. Entonces, en este caso, tenemos nosotros dos opiniones, cada uno hacer con su costumbre. No, dice, no diga nada, ¿por qué no diga nada? Porque puede ser la costumbre de ellos así, entonces no diga nada. ¿Solo el papá, ¿solo el papá? No, todo lo que te quedas no dice. Por ejemplo, pero por la casa que está el papá, tefilá, ¿solo porque está el papá? ¿Má? ¿Solo porque está el papá? No, un casero solamente hace la pidión a ver en este lugar. ¿Qué tiene hacer? Que estar para que Macom, sea así? El lugar. Al lugar. Tiene que hacer aquí la pidión a ver, ahorita es Minjá, después de Arbiz, hacer la pidión a ver, no, hay algunos que tienen costumbre, no dicen Tajam. Pero si estuviera aquí el papá en todo, ¿iba a ser en otro lugar? Igual. Depende de la costumbre. Depende de la vida, ¿ven? Depende de la costumbre, si decir o no decir. ¿Está bien? Ahorita la última halajá es qué hacemos en Hanukkah. ¿Sí? Si una persona está, hace Shabbat en Jerusalén. Y usted Shabbat que regresa a Bnei Brak. Esa persona que quiere hacer el Evrak, ahí prende la casa de él, quiere prender. A ver, Evrak de Gar tarde. ¿Qué es mejor? Demanda a una persona de prender velas de Hanukkah, Shariach de él, en el Evrak, o de él esperar
hasta de qué, hasta llega a Benedorak, y ahí va a aprender con todas las Belajot como debe ser y todo. Ya muy tarde. Un poquito tarde, ¿por qué usted pensaba que Bnei Brak a Jerusalén es 10 horas de viaje? No, un poquito menos, no es una hora, puede llegar una hora y 20 minutos seguro va a llegar a la casa. Puede ser menos de una noche, no hay tráfico, puede ser Shabbat, puede ser una hora para llegar hasta Bnei Brak. ¿Ahí van a estar todos sus familiares con él? Toda su familia con él. ¿Está toda su familia? ¿Qué necesita hacer? Anda con ellos. Entonces, en este caso, usted necesita saber, yo quiero aclarar el asunto para entender por qué hay muchas opiniones. No hay fin opiniones. Algunos dicen, como ha Shulchan Aruch, que hay también hoy, en contraste a cambios que era de prender velas de Hanukkah en el tiempo. ¿Qué dicen al tiempo? Según los sefardim, sale de Feber, según los sefardim de Agra y todos, cuando está puesta de sol. El sefardim sale de Feber. Por ejemplo, en México, ¿qué hora es la de estrellas? 6:20. Es más o menos 6:40 minutos después. Entonces, más o menos 6 y 40, esta es la hora. Exacto. Ahora, de ahí me quedo. Este es el segundo Shulchan Aruch. Pero hay bonus mucho. Entra en la rama. Dijo, es bueno de hacerlo en esta hora. Pero ahorita no existe la hora. Más hay algunas personas que dicen de la hora de aprender Hanukkah depende de la época. Si hay personas en la calle, puede aprender hasta estar en la calle. Algunos dicen, no importa, hay personas, no hay personas en esta época, puede todo tomar. Ahora más dice Israel, nada más dice Israel. ¿Qué dice Israel? Es bueno. Aparecen ustedes dos opiniones en la posquita. Yo siempre dice así, deja tranquila, a mejor de todo, hacerlo en el tiempo. ¿Cómo es Shulchan Aruch sin cosas, sin hacer nada en el tiempo? Sale de las estrellas, se acoja bien, prender la vela como debe ser. Pero todos casos como este, para no hacer Shaliach, con no hacer Shaliach problemas, con Bajat Shriyano, Bajat Asarishim, hay mucha complicación en este asunto. Mi opinión, a mejor de todas, la persona se casa hacer más rápido que puede salir de Jerusalén, llega a Bnei Brak y decir los tres Berajot, él mismo con la familia de él, así está mejor de todos los casos. Igualmente, cuando una persona está en trabajo, ve la esposa está aquí, a mejor de todas prenden en el tiempo. Ver, si es una hora, dos horas, tres horas, hasta tres horas más o menos, está mejor de esperar ver prender la vela. Entonces, si es va a llegar a la una o a las doce, muy, muy tarde, ahí pedir a la esposa aprender a ver a la